Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Cuba, Nicaragua y Venezuela quedaron sin invitaciones a la Cumbre de las Américas. Cuba, Nicaragua y el régimen de Nicolás Maduro no respetan la Carta Democrática de las Américas y por lo tanto no esperó su presencia, aseguró este lunes a NTN24, el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, Brian Nichol. Siglas DPEPDPE en la lista de palabras censuradas por ETEXA. Si se emplea un mensaje, el mensaje no llega al igual que las palabras y frases Díaz-Canel, Sincao, dictadura, manifestación, protesta, patria y vida, BPN, SOS Cuba, 11 de julio, entre otras. Nieto de teniente coronel pide libertad para manifestantes del 11 de julio. Yo nunca pisé la prisión. El nieto de un teniente coronel en Cuba pidió la libertad para los adolescentes encarcelados por manifestarse el 11 de julio en la esquina de Toyo, tras asegurar que él también salió a la calle ese día y nunca pisó la prisión. Yo, por tener a mi abuelo coronel agente de la seguridad del Estado, Carlos Javier Aguada, tuve los beneficios de estar en la calle estos casi 10 meses. No estoy de acuerdo. Sufro por mis amigos, dijo que está acusado de sedición y hurto y nunca pisó la prisión. En cambio, mis amigos solo tenían sedición y todos están presos y con largas condenas. Las imágenes más raras del 1 de mayo en Cuba vuelven a ser un reflejo de la chapucería, la carencia, la precariedad y las cosas insólitas que se viven en la isla caribeña. El primer puesto en ridículo del desfile cubano lo tiene Guane, en Pinar del Río. Crearon una representación de la tumba de Fidel Castro. Usando poliespuma, le añadieron un retrato del difunto, una corona de flores plásticas y una malanguita. Todo eso lo montaron en una moto y lo exhibieron orgullosamente en la manifestación. El segundo lugar lo conquistaron los caminantes blancos. Desfilaron en Baguano, Holguín, llevaban tatuados en sus cuerpos las consignas Cuba vive y trabaja, somos continuidad, vamos con todo. De tanto decirlo, lo consiguieron, arrasaron hasta ganar posición cimera en la emulación del ridículo cubano. Cuelan poema con las siglas DPEPDPE en Cuba Debate. Un cubano coló las siglas en una composición poética publicada en la sección de comentarios del portal oficialista Cuba Debate en un artículo dedicado al desfile del 1 de mayo este domingo. El usuario identificado como Charlie Bosa no dudó en publicar un ascrótico composición poética cuyas letras, iniciales en este caso, al leerlas de arriba hacia abajo, formaban una palabra o frase en las que se podía leer la ya mencionada palabra. Eliezer Ávila sobre muerte de Alarcón. Siento un poquito de alivio. Eliezer Ávila, quien protagonizó un sonado intercambio con Ricardo Alarcón en el 2008, dijo sentirse un poquito aliviado por la muerte del expresidente del Parlamento cubano y pidió que siga muriendo la generación que doblegó y esclavizó a los cubanos.